Entonces, iniciamos con las palabras de la decana, Flavia de Suto, ¿sí? Y después vamos en el orden. Bueno, primero, buenos días a todos, a todas. Hace unos días ya que vengo pensando en este día, ¿no? En el sentido de algún mensaje hemos intercambiado con Vanessa, qué palabras, ¿no? Traer hoy. A mí me parece que hay algo absolutamente importante en esta memoria de Juan que hacemos hoy de conjunto, colectivamente. La primera cosa, y habrá una segunda, que es esta iniciativa que han tenido un conjunto de compañeras y compañeras de crear este, del Consejo Directivo, de crear este blog permanente dentro de la página web de la facultad, Juan Pablo Abrate Pedagogo, en el cual se va a alojar de modo permanente tanto lo que es la producción de Juan, tanto la producción escrita, la producción audiovisual, como también producciones y aportes acerca de la figura y de la obra de Juan Pablo, ¿no? Y me parece muy importante encontrar un hogar, un lugar, un espacio permanente, ¿no es cierto? Porque así de permanente creo yo que es el aporte que Juan le ha hecho a la facultad, a la universidad y a la educación pública en esta que es su casa. Yo aquí estoy anunciada como decana, pero aquí voy a hablar como vicedecana, ¿sí? El decanato me toca en términos de tener que firmar papeles y hacer las tareas que todas ustedes conocen, pero yo asumí esta tarea siendo candidata a vicedecana con Juan Pablo como candidato a decano, y yo asumí ese compromiso porque tenía la tranquilidad de que estaba Juan como candidato a decano, tranquilidad que tenía que ver con varios niveles. Entonces, para mí eso es importante señalarlo, es importante señalar que haya en la facultad como un lugar, un espacio, una casa hospitalaria para que todos quienes nos sentimos interesados, convocados, interpelados por lo que es la producción de Juan y la figura de Juan, podamos ir una y otra vez a escuchar, a leer, a buscar, a llevar nuestras preguntas y también nuestros aportes a ese espacio. O sea que yo saludo fuertemente la iniciativa de estos compañeros y de estas compañeras. En segundo término, miraba aquí la cantidad de personas que estamos congregadas, ¿no? Y estoy segura que aquí estamos 23, podríamos ser muchísimos más, muchísimos y muchísimas, ¿no? Hay un número de personas que seguramente en ese espacio y en otros irá aumentando mediante diferentes participaciones. Y eso es por algo en lo que yo he pensado mucho este tiempo, que yo creo que Juan Pablo fue y es alguien muy querido. Y no es poco eso, muy querido. Las personas son muy queridas no por casualidad. Son muy queridas sobre la base de su vida completa, en el espacio universitario, en el espacio de la amistad, en el espacio del trabajo, en el espacio de la producción académica, por supuesto, en el espacio familiar. Ese hecho de ser muy querido, que parecería una especie de detalle, para mí es esencial, porque es el centro desde el cual irradia la figura y la obra de una persona, ¿no? Y como de ese modo este mundo puede, aun cuando parezca una cosa imposible, reticularmente, de una manera muy concreta, muy seminal, transformarse. Uno puede volver a ese amor, a buscar criterios y orientaciones de transformación, en un momento en donde esa transformación es tan necesaria. El último elemento que quería plantear, porque me interesaba dejar como centros, es que estaba repasando yo unas comunicaciones con Juan Pablo en estos días, y hay una que me envió mucho antes de que estuviera la elección directa, que nos tocara ser candidatos, que tuvo que ver con aquella asamblea infausta que se dio en la UNC en 2016, en la cual se planteó un sistema de elección directa profundamente injusto hacia las facultades, ¿no? Y Juan ahí hablaba del rectorado, del rol que tenía que cumplir el rectorado de la universidad, de cualquiera, en relación a las facultades,
Y decía algo que para mí es clave para pensar en general la cuestión de la educación pública y de la educación pública superior. Lo que Juan decía, lo tengo ahí, que el centro de la gestión, de la autoridad, de las políticas y de las estrategias de enseñanza, de extensión, de investigación, etcétera, tiene que ser, si Juan Pablo me escribía ahí, una garantía de justicia e igualdad, ¿no? Que lo que el centro está para eso, ¿se entiende? Que lo que tiene que estar garantizado en ese lugar, que como sabemos puede tener diversos nombres desde el punto de vista administrativo, educativo, diversos nombres propios en algunos momentos, es constituir esa garantía de igualdad y de justicia. Y esa palabra de Juan para mí es clave en estos momentos, ¿no? Es absolutamente importante. Estamos en momentos en los que sin duda su presencia física es absolutamente necesaria. Pero tenemos que poder alimentarnos de su presencia como todas esas cosas que decía antes, como maestro, como amigo, como compañero. Y esta palabra me parece central para pensar un momento en donde esa pregunta acerca de la garantía de igualdad y de justicia está sobre nosotros, sobre nosotras, como parte de la universidad pública, como parte de la educación pública y como parte de ese largo camino de los pueblos de nuestro país y de nuestro continente que buscan justicia, igualdad y a través de la justicia y la igualdad la realización de la libertad, ¿no? No la libertad como una precondición abstracta. Sin duda, estamos para eso. Y hacer memoria, una memoria viva de Juan Pablo, seguramente nos va a poner permanentemente en el oído una voz que nos recuerde, que nos alerte y que nos oriente. Finalmente, yo me dedico a la antigüedad y ustedes saben que era muy importante para los antiguos cómo era recordada una persona, ¿sí? La gente cuidaba mucho de tener una vida tal que fuera bien recordada. Y yo valoro mucho y me conmueve mucho y me enseña mucho que Juan Pablo sea realmente una persona de buena memoria. ¿Se entiende? Una persona que podemos recordar bien, con cariño y con mucho compromiso. Así que bueno, muy contenta de compartir, muy conmovida. Dejo la palabra a todos estos queridos compañeros y compañeras. Bueno, buenos días. Como decía Flavia recién, la idea de un sitio virtual, de un blog en homenaje a Juan Pablo, nace de una iniciativa de compañeros de Juan Pablo, algunos de los cuales somos consejeros en el Consejo Directivo de la Facultad y fuimos consejeros, por supuesto, también con él durante su decanato, o en el caso de conciliaria, como Silvia, o quienes también lo acompañaron en la gestión, como el caso de Vanessa y María Luisa. Y sentíamos y creíamos que el mejor homenaje que le podíamos hacer a Juan Pablo, además de recordarlo hoy y recordarlo siempre, era un sitio donde se pudiera conservar su producción, su enorme producción, que está hoy dispersa en distintos repositorios, en su computadora, en la de algunos amigos, y no solo su producción académica, sino también los registros audiovisuales que quedaron de sus múltiples participaciones en cursos, en actos académicos de la misma facultad, en movilizaciones, en asambleas con docentes, en presentaciones de otros colegas que pasaron por la facultad. Pensamos que este blog, este sitio, no solo nos permitía mantener el recuerdo de Juan, sino que también podía constituirse en un lugar para promover, como imaginamos que a Juan le hubiera gustado, otras iniciativas académicas o culturales en torno a esa variedad de cuestiones sobre la que él mismo escribía, investigaba y daba clases: la historia de la educación, la política y el sistema educativos, la universidad, el trabajo y la formación docente, los derechos y la cultura en general. Y recuerdo que cuando empezábamos a buscar los textos de Juan para empezar a juntarlos, una compañera dijo: todos esos materiales tan valiosos, Juan tan valioso, y esa frase me quedó sonando. Marta lo dijo, que está acá con nosotros.
Y se trata de eso, ¿no? ¿Cuánto valor hay en lo que Juan Pablo hizo, no solo en lo que escribió, sino en todo lo que hizo, entre otras cosas, como decano, ¿no? Y cuando redactamos el proyecto para la elaboración del sitio y elaborábamos los considerandos para el proyecto de resolución, no podíamos dejar de notar la cantidad de acciones e iniciativas que había encabezado en poco tiempo, en 2 años solo de gestión como decano, sin contar otros años como secretario académico, además de consejero, de profesor, egresado, estudiante. Y decíamos en el proyecto que Juan Pablo fue el primer decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades elegido por todos los claustros en elección directa, recordando que la elección directa fue una bandera que históricamente levantó la Facultad de Filosofía y Humanidades, y que le tocó a Juan Pablo y a Flavio organizar por primera vez la campaña para esas elecciones. Y recordamos todavía el debate que tuvo con el otro candidato y la contundencia de sus ideas, de sus posiciones, de la actuación que tuvo Juan Pablo frente a su oponente. Decíamos también que durante su gestión como decano y quienes fuimos consejeros pudimos acompañarlo de cerca, pudo llevar adelante el proyecto de un nuevo régimen docente que propuso una mejora sustantiva de las condiciones de trabajo de los profesores en la facultad. Un proyecto que nació de la cabeza de Juan Pablo, que al inicio nos costó que fuera significado en su justa medida, pero que finalmente pudimos con él, que fuera aprobado por unanimidad y que se instalara inmediatamente en las prácticas de los docentes de la facultad, casi como si hubiera una vieja necesidad de que eso pasara. Y recordamos también que, entre otras muchas cosas, Juan Pablo había mejorado y dado curso a una iniciativa de los estudiantes como el régimen de reparcialización, que lo acompañamos también los consejeros, que asegura que más alumnos alcancen la regularidad de sus materias y puedan así asegurar su permanencia y continuidad en sus carreras. También que Juan Pablo había encabezado, quizás en lo que yo recuerdo por primera vez en la facultad, la producción de materiales para la enseñanza, creados por las mismas cátedras y distribuidos de manera gratuita a muchísimos estudiantes de los primeros años de la carrera de la facultad. Recordamos también que Juan Pablo había encabezado acciones concretas para democratizar la facultad, creando consejos asesores con participación de los diferentes claustros en todas las áreas y pensando siempre que el cogobierno no se restringe solo a la participación de los claustros en los consejos, sino también en toda la comunidad, en toda su labor, en la extensión, en la investigación, en todos los programas que se gestionan en la facultad, ¿no? Y pensábamos y recordábamos también que Juan Pablo había creado el programa de género, de sexualidad y educación integral para desarrollar acciones en torno a las problemáticas vinculadas a género, a la sexualidad y a la educación sexual integral, preocupado siempre, una preocupación que siempre nos transmitió por promover una sociedad más justa, más democrática, más libre de discriminación y de violencias. Y también recordamos que lo pudimos acompañar a Juan Pablo en la entrega del premio José María Ericó al compromiso social y político Horacio Verbitsky y a Ramona Bustamante, campesina y referente de la lucha por la tierra en Córdoba, y que todo eso expresaba siempre y expresó siempre un claro posicionamiento político de Juan Pablo sobre las problemáticas sociales, que también lo llevó a fortalecer el programa de derechos humanos y el programa universitario en la cárcel, sumando a ellos muchas iniciativas novedosas de prácticas sociocomunitarias, de talleres en la cárcel de mujeres y muchas más, ¿no? Decíamos en el proyecto también que Juan Pablo no entendía el trabajo académico separado de su compromiso político como pedagogo y por eso mantuvo vínculos permanentes con las organizaciones de la sociedad. Recordamos, por ejemplo, su activa participación en los colectivos de docentes, oponiéndose junto a ellos al proyecto neoliberal del Plan Maestro. Y, por supuesto, recordábamos su comprensión de las problemáticas universitarias cuando expresó una y otra vez su resistencia al modelo neoliberal en la universidad, que implicaba, entre otras cosas, la reforma académica del sistema de créditos. Bueno, podríamos decir muchas más cosas que pensamos, que compartimos, que recordamos en esos días que elaboramos el proyecto. Solo habría que destacar
que todo eso, bueno, lo pensó, lo imaginó y lo compartió también, ¿no? Lo tradujo y lo tradujo en acciones en pocos años. Todo eso hoy nos llena, creo, de orgullo como comunidad y también y especialmente a quienes lo pudimos acompañar en parte de esos recorridos. Bueno, muchas gracias. Tengo acá algunas notas por las dudas, la emoción me impide continuar muy fácilmente, pero yo un lugar desde donde quería recordar a Juan Pablo es siento y como muy hondo y como muy persistente recuerdo que es nuestras caminatas al Consejo Superior o a FAMAF cuando teníamos ahí algunas reuniones previas. Y bueno, recordarlo, a mí me tocó conocerlo como estudiante, después como colega, como consejera, donde tomábamos mates en el decanato, dando vuelta de arriba para abajo los problemas, dando siempre de encontrarle aquella vuelta que no, siempre Juan Pablo se destacaba por encontrarle la vuelta que nadie le había encontrado antes a los problemas como para poder abrirlos y desenredarlos, ¿no? Y en esas, después como conciliaria, en esas caminatas superior, porque nos juntábamos en la facultad, a mí me tocaba estar junto a él en la Comisión de Vigilancia y Reglamento, los martes, entonces nos juntábamos en la facultad y nos íbamos caminando, ya sea directo al superior o a FAMAF, ¿no? Y esas caminatas en la ciudad universitaria, los árboles, los estudiantes con sus mates, los carteles, las pintadas, que eran todo el escenario por el que caminábamos, y las charlas con Juan Pablo, como les decía, es algo que me ha dejado como un recuerdo hondo, ¿no? Porque en esas caminatas yo creo que lo conocí mucho más a Juan Pablo, ¿no? Que hace muchos años que lo conocía, pero en esas caminatas las charlas eran tan particulares que no siempre eran sobre temas del Consejo Superior, eran sobre nuestras cátedras, sobre nuestros proyectos, sobre los estudiantes, a veces cuestiones de la facultad y otras muy delicadas políticamente del Consejo Superior. Yo recuerdo que era alguien con el cual había dos cosas que me llamaban profundamente la atención, ¿no? Yo admiraba mucho la serenidad de su firmeza, ¿no? O sea, la forma en que él era capaz de sostener con contundencia una idea y al mismo tiempo abrirla a pensarla con otro, ¿no? Pensar con el otro no es algo fácil, ¿no? No encuentra mucha gente con quien se pueda pensar, con quien tomar un tema, y Juan Pablo decía, bueno, Silvita, a ver, lo pensemos, ¿no? Íbamos por un lado, volvíamos, íbamos por el otro, volvíamos, íbamos para adelante, volvíamos para atrás. ¿Qué pasa si vamos para acá? ¿Qué pasa si vamos para allá? ¿Qué pasa si lo miramos de este lado, ¿no? A ver qué sería armando escenarios, imaginando salidas, ¿no? Por supuesto, pudiendo disentir sin tensiones, porque se podía disentir con él sin tensiones, que forma parte de esto de poder conversar con el otro, ¿no? Y uno podía sentir que la palabra de uno dejaba huella y encontraba cabida en su modo de pensar las cosas, ¿no? Que tampoco no es fácil porque uno puede conversar y pasar de largo, ¿no? Pero hacía pie en él para pensar y para desgranar las cosas, ¿no? Por supuesto, los temas
eran siempre amplios, y Juan Pablo tenía a todos y todas y todes presentes, ¿no? Si íbamos para acá con un tema, quiénes eran, quiénes tenían que ver con esto, ¿no? Cómo iba a repercutir de una manera, de la otra, ¿no? Le preocupaba la universidad, la política del país, que hablábamos muchísimo sobre eso, ¿no? La facultad, las cátedras. Yo creo que su paso por la Secretaría Académica le dejó una, un lazo con las escuelas, con las cátedras, que era muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ahí también uno podía sentir algo que yo creo que tiene un contenido político muy importante, ¿no? Que es el cuidado de las subjetividades en los espacios de nuestras instituciones, de nuestras universidades, ¿no? Por esto que cuando decía, a ver, Silvita, pensemos, y iba desgranando cada situación, cada circunstancia y los modos en que afectaba a unos, a otros, siempre con la preocupación de los jóvenes, de los estudiantes, de los egresados, de los no docentes, que tenían un lugar muy importante también en su forma de pensar, ¿no? No podría dar tantos detalles de esas charlas, ¿no? Pero sí me gustaría transmitirles que aquellas caminatas sí quedaron impresas en mi memoria como caminatas memorables, ¿no? Como esas sensaciones que uno tiene de que hay en la vida, que hay momentos memorables en la ciudad universitaria, sus palabras profundas, sus miradas consistentes, y poder discurrir acerca del mundo académico y sentirlo a la vez más humano, más ético y más político, ¿no? Juan Pablo tenía la capacidad de hacer de lo académico un escenario profundamente político. Y es por esto que cuando en el Consejo Superior se trataban los temas académicos y teníamos que dar una voz política sobre lo académico, las miradas iban al Juan, ¿no? Bueno, esto yo creo que de alguna manera desde mi experiencia con él es lo que me gustaría transmitirles. Y también para terminar me gustaría leer un texto de él que lo compartió Marta y que lo había publicado hace poquito Elia, porque me parece que es muy hermoso y que lo pinta, ¿no? También muy, muy, muy a él, ¿no? Esto fue escrito en el 2012, yo en realidad lo conocí después, alrededor del 2015, me acuerdo que me había impactado mucho, y dice así: hay gente que nace a destiempo, a contratiempo, gente que puede imaginar con imaginación sesentista, indignarse con indignación setentista, esperanzarse con esperanza ochentista. Gente que sabe crear con la genialidad del siglo XVI, amar con la pasión del siglo XVIII, luchar con la entereza del siglo XX. Gente que tiene ideales de décadas perdidas, confronta con brutalidades de décadas infames y guarda memorias de décadas oscuras. Otros parecen haber perdido la memoria. Gritan como en el 2000. Odian como en el 55, proclaman el miedo como en el 76. Quizás es hora de romper relojes, de conjurar las linealidades del tiempo, de actualizar los fragmentos que valen la pena y recordar crudamente lo que han querido ocultarnos. Si no, como en los 90, el tren de la historia, hoy en otra dirección, puede pasar 15 minutos tarde. Bueno, creo que esto lo pinta profundamente a Juan, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, ahora yo quería, en primer lugar, bueno, agradecer a todos los amigos, colegas, compañeros,
maestros de Juan y estudiantes que están aquí presentes y que se sumaron amorosamente a participar en el conversatorio. Y digo amorosamente porque, porque me parece que con cada uno de con los cuales hablé para invitarlos, todos tenían un relato, digo, un relato que daba cuenta de lo afectivo y de ese vínculo afectivo que habían establecido cada uno de ustedes en distintos lugares y desde sus distintos roles con Juan Pablo, ¿no? Por eso me refiero a con la palabra amorosa. Y además, pues bueno, también agradecerles porque apoyaron con gran entusiasmo la iniciativa de crear este blog institucional que tiene por objetivo recuperar, aunar la vasta producción de Juan en el campo de la educación y, bueno, puntualmente y específicamente en el campo de la historia de la educación, la política educativa, la formación docente, los derechos humanos, y podemos seguir enumerando diferentes áreas en las cuales él intervenía y producía, ¿no? A mí me tocó acompañar gran parte de su gestión, de esto que contaba Gustavo, Silvia, Flavia, ¿sí? Tuve la dicha de acompañarlo en cada uno de esos proyectos que él pensó y que construimos colectivamente con la comunidad de Filo, ¿no? Y yo puntualmente, bueno, quería recordar y quería destacar que en esta vasta producción de Juan, tanto la producción académica como sus intervenciones en las redes sociales y sus intervenciones en diferentes eventos y jornadas, así como también sus prácticas como docente, como investigador, como secretario académico y como decano, pueden advertirse ciertas recurrencias en las cuales fui descubriendo, fui advirtiendo estas recurrencias porque yo fui testigo de las prácticas de Juan como, primero como alumna, como amiga, como tesista y, bueno, finalmente como secretaria académica, ¿no? Y uno, o yo en lo particular, puedo advertir ciertas recurrencias que se constituyeron en marcas de quién era Juan, de la identidad de Juan Pablo Abrate, ¿no? Que despertaba, en mi caso, en quien les habla, y me atrevo a decir que nosotros como comunidad, una profunda admiración y respeto, ¿no? A mi entender, esas recurrencias se explican nada más ni nada menos a partir de lo que él llamó alguna vez las grandes y muy viejas preguntas de la humanidad o de las humanidades, ¿no? Las preguntas por la igualdad, por la libertad, por la justicia, por la felicidad. Y aquí cito a Juan, literalmente, y él dice, preguntas que no tienen una respuesta última, pero ello no las vuelve innecesarias. Y nadie querría vivir en un mundo donde ya no existieran. Considero que estas fueron las preguntas que guiaron sus prácticas y el proyecto político académico que lideró y asumió con un compromiso inconmensurable. Su mirada, como dijeron algunos de ustedes ya, sobre los procesos institucionales era una mirada profunda y atenta. Analizaba todas las dimensiones posibles de un problema con la sensibilidad que lo caracterizaba, describiendo su complejidad, sus diferentes aristas, y solíamos decir siempre lo institucional es político. Porque entendíamos y entendemos y entendíamos con una fuerte convicción que habilitar procesos, procedimientos institucionales era habilitar oportunidades bajo la premisa de garantizar el derecho a la educación. Y así encaramos día a día los desafíos del trabajo cotidiano. Y es este el legado que nos interpela como funcionarios, como docentes, como investigadores de la universidad pública. Legado que creo que le da sentido y desafía nuestras tareas cotidianas,
como supo decir un profesor de esta casa ya por octubre del 2019, Juan era una de esas personas que sabía lo que era lo esencial. Así que, bueno, eso nada más. Muchas gracias. Hola a todos, todas, ¿cómo están? Claramente, digamos, esta es una conmemoración colectiva, ¿no? Y qué bueno que así sea, porque la memoria es colectiva. Y como dijo Flavia, la importancia de la memoria desde la antigüedad, ¿no? O sea, yo soy historiadora, no soy pedagoga, ¿no? Y entonces, siempre con nuestros alumnos, soy docente de primer año, conversamos sobre la importancia de los vínculos entre la historia, la memoria y la política. Y desde ese lugar, digamos, compartimos conversaciones con Juan, y desde esta referencia personal, porque puede ayudar a entender, digamos, el lugar de Juan en la facultad. Yo como historiadora sabía investigar acerca de algunos temas. Como directora de la Escuela de Historia, cuando me tenía que enfrentar a todas las cuestiones de gestión, claramente no sabía cómo hacerlo. Era más fácil encontrar esas cuestiones en los documentos, en las actas de consejo, en los documentos de la universidad, cuando como historiadora me acercaba, ¿no es cierto?, a ver cómo otros lo habían hecho. Pero a mí me tocaba formar parte de ese presente y me tocaba gestionar, que más me gusta decir, gobernar una escuela como la de historia, ¿no? Entonces, desde ese lugar, justamente, encontré en Juan y en todos los compañeros de gestión, en ese momento en MANE, en Secretaría Académica, que yo iba y decía, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y en realidad, en ese momento, volver al pasado de mis investigaciones hubiera sido un escape, ¿no? Pero felizmente pude transitar esos caminos de la gestión, del gobierno de una de las 8 escuelas de la facultad, con la compañía de todo el equipo de gobierno de la facultad en ese momento, y bueno, y con Juan Pablo como decano, ¿no? Y en estos momentos, muchas veces otros pensadores nos ayudan a referirnos a ciertas cuestiones, ¿no? Y yo encontré las palabras de este pensador, de Paul Ricoeur, ¿no? Que él en su texto, la historia, la memoria y el olvido, dice, en la historia, la memoria y el olvido. En la memoria y el olvido, la vida. Pero escribir la vida es otra historia, ¿no? Entonces él habla de la dificultad, ¿no es cierto?, de abordar y de escribir una vida. Entonces, creo que esta iniciativa que rescató Flavia, Vanes, todos los que me precedieron en las palabras, Silvia, Gustavo, presentándolo en el consejo directivo junto con los otros compañeros y compañeras consejeras, esta iniciativa justamente nos permite como comunidad ejercer un deber y un derecho, ¿no? Ejercer el deber de memoria. La memoria, digamos, que nos identifica como seres humanos, pero también la memoria no solo como un deber que se nos impone, sino como un derecho. Y creo que en cada una de las conmemoraciones, y en este caso nosotros estamos conmemorando, recordando a Juan, estamos celebrando su vida, su paso por esta facultad, es un derecho que como comunidad tenemos la oportunidad de ejercer. Y creo que es una excelente oportunidad de ejercer ese derecho a la memoria, sobre todo en una facultad donde la memoria ha ocupado un papel clave, ¿no? Y no solo la memoria institucional de la propia facultad, sino también una facultad que ha acompañado los diferentes momentos claves de la historia de Córdoba, los diferentes pedidos de justicia, los momentos de los juicios como el que actualmente están teniendo lugar, los juicios al terrorismo de Estado. Entonces me parece que es una excelente oportunidad esta conmemoración que es colectiva, donde estamos recordando a un compañero, estamos celebrando la vida de un compañero, y tenemos la oportunidad de ejercer esa memoria. Y como les decía, una memoria que es institucional, pero una memoria que es colectiva, ¿no es cierto?, y es intergeneracional. Acá pertenecemos a diferentes generaciones, ¿no? Y diferentes generaciones vamos a mirar este momento de la historia de la facultad,
Pero sabemos que la memoria no tiene solo que ver con el pasado. La memoria nos permite revisar un pasado, recuperar proyectos, pensar en esos proyectos interrumpidos, digamos, en este caso por la ausencia física de Juan, pero que los podemos recuperar a través de sus huellas, a través de sus ideas, ese diálogo que vamos a poder continuar. Y la memoria nos permite, como les digo, revisar el pasado y recuperar ese pasado, pero también nos permite impulsar el presente, este presente tan complejo que estamos viviendo, y también imaginar otros futuros, ¿no? Y en este blog, como sitio de memoria, acorde con los momentos virtuales que estamos viviendo, ¿no es cierto? Este blog va a cobijar, digamos, como decía Flavia, está en su casa, en Filo, como nos gusta llamarlo, va a cobijar, digamos, la producción de Juan, sus escritos sobre su campo de estudio específico, pero también, digamos, cómo sabemos que es imposible, y felizmente es imposible, separar el ámbito privado del público, digo, el ámbito público, la participación de Juan Pablo en todos los espacios de la universidad, y el privado, el vínculo con su entrañable familia, con sus amigos, amigas, con sus hijos. En este sitio también van a estar presentes los registros de las esculturas de Elia Bizarro, su compañera. Entonces digo, me parece que claramente no podemos separar, y como dice Flavia también, es una vida, ¿no? Y la vida no es lo que hacemos en el ámbito público, en el ámbito privado. La vida es nuestra vida, son nuestras opciones, son las experiencias, ¿no? Entonces en ese sitio también van a estar esos registros, y seguramente en cada una de las producciones de Juan Pablo, en sus intervenciones, estaba presente el mundo de sus afectos, ¿no? Entonces, bueno, solo recordar estas palabras, ¿no? Solo eso. El deber de memoria que tenemos como comunidad con Juan Pablo y con cada uno de los compañeros y compañeras, ¿no es cierto?, que han transitado por esta institución, pero la memoria también como un feliz derecho que podemos ejercer, digamos, en un país donde tantas veces se ha impulsado y se impulsa el olvido con tantos avances negacionistas. Me parece que ejercer la memoria como derecho es clave. Nos otorga protagonismo, nos otorga libertad, ¿no? Y fundamentalmente destacar que esas memorias son colectivas, este espacio es colectivo. Como dijo Flavia, acá somos 20 y pico de compañeros, pero seguramente muchos más están presentes, ¿no? Y van a estar presentes, ¿no es cierto? Y esa memoria que es colectiva y es intergeneracional. Así que un abrazo muy grande a todos y todas. Bueno, hola a todos y todas. Primero, felicitar a los que han tenido esta idea del blog. Me parece que, como dijeron ya varios, es la forma de tenerlo presente a Juan, de tener su memoria presente. Y bueno, también agradecer el que me hayan invitado a participar de este conversatorio. Yo fui primero a rescatar lo que dice Flavia, ¿no? Es decir, por sobre todas las cosas, Juan es un ser humano muy querido por todos nosotros, a tal punto que nos ha costado a muchos intervenir en este conversatorio porque volvemos a revivir esos momentos que nunca hubiéramos querido vivir. Y bueno, pero acá estamos y trataremos de decir algo. Juan fue alumno, después colega, amigo. Cuando fue alumno, debe haber sido alumno de las primeras camadas que tuve en la universidad después que rendí el concurso, y lo recuerdo a Juan sentado en la primera fila a la derecha, mirando con una mirada tan escrutadora que a mí me ponía incómoda, porque sabía de lo que Juan era capaz de pensar, de su capacidad. Entonces, un profesor, cuando un alumno lúcido
lo mira y no dice nada, empieza a ponerse un poquito incómodo. Hasta que, bueno, le preguntaba directamente para obligarlo a hablar. Juana hablaba y sus respuestas siempre tan lúcidas hacían que muchas veces el proyecto de mi clase empezara a desviarse un poco y a entrar por los caminos que él mismo estaba propiciando. Y yo agradecida, ¿no? Juan Pablo ya se vislumbraba por aquellos años, que fueron los años 80, esto de que los alumnos superan a los profesores, ¿no? Yo creo que Pablo nos superó a muchos de nosotros. Bueno, ya se ha dicho muchas cosas de él. Yo ya como alumno lo vislumbré así, ¿no? Con esa capacidad, esa lógica para razonar. Después, cuando estuvo con nosotros un tiempo en el equipo de investigación, empezó a trabajar las políticas y reformas educativas de Córdoba. Y aparecieron dos libros importantes, que fue La Escuela Técnica en Córdoba y luego Las Reformas Educativas en Córdoba, desde 1983 a 1998. Que luego fue trabajando y llegó a organizar con mucha profundidad en su tesis de doctorado. O sea que las producciones de Juan con respecto a las políticas y a las reformas educativas, para aquellos que quieran entrar en estos temas y profundizarlo, es un referente ineludible. Yo digo que Juan, cuando no hablaba en clase, no era porque le faltara generosidad, todo lo contrario. Era porque siempre tuvo un perfil bajo, y tuvo un perfil bajo en casi todas los lugares donde actuó. Perfil bajo que se hacía añicos cuando alguien le preguntaba y le daba la palabra. Y ahí sí aparecía el Juan Pablo, el intelectual, el tipo profundo, el tipo con tantas ideas. Y eso se refleja no solo en sus escritos, que son muy claros, muy sencillos y sin embargo muy, muy, muy bien fundamentados, también en las entrevistas, ¿no? A mí me repasé una de las entrevistas últimamente, me daba cuenta de que nunca se quedaba con la pregunta que seguramente una periodista le hacía sobre un hecho puntual. Sobre ese hecho puntual, inmediatamente él lo enmarcaba en un contexto político e histórico que hacía que ese hecho puntual adquiriera una dimensión de interpretación. Nunca contestaba con una definición. Siempre tenía esta mirada abarcante de lo político en la historia, ¿no? Y cómo eso nos ayuda a interpretar. Yo creo que es lo que hace o con lo que debe hacer un maestro, ¿no? No dar definiciones, sino elementos con los cuales el alumno pueda interpretar esto que está tratando de contestar a una pregunta. En ese sentido, la riqueza, me parece a mí, de Juan en sus escritos y en sus entrevistas, es esto, ¿no? De ir de lo coyuntural, de lo pequeño, entre comillas, a lo contextual y amplio, para volver luego a lo coyuntural y específico. Y en esta ida y vuelta es donde uno entiende los procesos de todos los días, los procesos cotidianos. Esta manera de trabajar, esta metodología de Juan, me parece que tiene que ver con su formación de pedagogo, ¿no? O sea, de maestro. ¿Qué hacemos? ¿Qué deberían hacer los maestros? Lograr que sus alumnos interpreten, no que definan, no que repitan, no que tengan una sola respuesta, sino que tengan una variedad de posibilidades que les permitan que el momento actual tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el pasado y tiene proyecciones hacia el futuro, ¿no? Y la otra cosa que siempre me gustó de Juan, que me pareció tan pedagogo, tan maestro, era recuperar el vínculo pedagógico. En estos momentos de tanta aceleración de las tecnologías,
él siempre decía, el vínculo pedagógico es la posibilidad de formar un sujeto crítico, o sea, un sujeto político. ¿Por qué? Porque en el vínculo pedagógico no solo se transmiten saberes, se transmiten gestos, actitudes, y estos gestos y actitudes deberían estar siempre en relación a los procesos de inclusión, de solidaridad y de comunidad. Esta articulación entre el saber y los gestos de un maestro me parecieron lindos, interesantes, muy buenos para sumarlos a la formación docente, ¿no? Los gestos, las actitudes. Bueno, ¿qué más decir de que ya ustedes lo han dicho casi todo, ¿no? Yo lo quise mucho, lo sigo queriendo. Cuando él se fue, tan inesperadamente, hubo muchas expresiones de condolencias. Algunas muy formales, porque, bueno, de gente que no lo había conocido. Pero yo me acuerdo y lo busqué, porque en ese momento me gustó mucho, lo que dijo un alumno, un joven. Y para no equivocarme, se lo voy a leer. Él dijo, este docente merecía vivir 500 años. Fue uno de los mejores profesores que tuve y mejores personas que conocí en mi vida. El mundo necesita muchos, Juan Pablo Abrate. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. No voy a ser muy extensa porque, bueno, se han dicho muchas cosas que pensaba decir, pero están un poco en la línea de lo que compartieron Silvia y recién Alicia, ¿no? Tuve el privilegio de trabajar con Juan y de que creo hasta ahora, digo, sigo siendo su alumna, ¿no? El privilegio de ser su alumna, también compañera en la cátedra, pero es como que yo sentía que siempre con Juan aprendía un montón y de pronto eso es fue un vínculo, digamos, muy fuerte en ese sentido, que se fue tejiendo a lo largo de los años y que me permitió, bueno, hacer primero la tesis de licenciatura, después la tesis de doctorado, en un tema, una problemática que era bastante extraña, digamos, en el campo de la educación, porque me metía con cuestiones religiosas y a veces, bueno, lo religioso suele tener sus resistencias en el ámbito académico. Entonces, siempre vi en Juan, digamos, pensando en esta figura del pedagogo, ¿no?, del profesor, del maestro, una actitud de muchísimo respeto y muchísima generosidad para con sus alumnos, alumnas, alumnes, y sobre todo un sentido ético de compromiso realmente muy, muy importante para recuperar en este tiempo. Recuerdo que cuando terminé la tesis, le mandé un mail muy agradecida por todo el proceso que habíamos vivido juntos en toda esta investigación que hice. Y bueno, le dije esas cosas que no me iba a animar a decirle personalmente, pero que bueno, que expresaba mi profunda gratitud por su acompañamiento y por todo ese tiempo transcurrido. Y él me contestó con una frase, con tres palabras. Me puso, para eso estamos. Y yo siempre me quedé pensando en el contenido ético, político, digamos, de ese pedagogo, de ese profesor, que asumía la tarea de acompañamiento de sus tesistas, de sus alumnos, que yo sé que no fue solo conmigo, fue con muchos de nosotros y de otros que seguramente no están acá, pero
compartirían este pensamiento, un posicionamiento de compromiso realmente admirable, ¿no? Era una persona que nos leía con mucho detalle, que nos leía con mucho respeto, que nos decía, que nos hablaba, que nos orientaba, que nos cuestionaba, y en ese trabajo, que seguramente muchos profes de esta facultad lo hacen, creo que en ese trabajo traducía, digamos, una actitud pedagógica, una actitud de construcción de vínculo con el alumno, sumamente valorable, ¿no? Y que creo que para mí es un ejemplo. En el paraíso estamos, hay todo un sentido, hay todo un contenido, creo lo que debería ser, ojalá, nuestro posicionamiento como docentes en la facultad, nuestro compromiso con lo que hacemos, ¿no? Con nuestra actividad académica, y sobre todo con esa generosidad. Yo siempre recuerdo a Juan Pablo con una enorme generosidad y un respeto por el otro, realmente que a mí me marcó y que creo que ha dejado una huella indeleble, ¿no?, en mi vida. Así que, bueno, celebro este espacio y que estemos juntos celebrando la vida de Juan. Bueno, se van sumando emociones, la verdad. Primero agradecer a las autoridades la posibilidad de participar en este momento y decir unas palabras en recuerdo y a la vez homenaje de Juan Pablo. Y también saludar especialmente la iniciativa de consejeros en cuanto a dar lugar a este blog, ¿no?, como un sitio de memoria. Bueno, en el intento de ser breve, anoté algunas cuestiones para compartir. Juan cobra protagonismo en la facu cuando yo me estoy alejando. Se podría decir que participo en los bordes y ocasionalmente, al menos en lo que refiere al cotidiano institucional. La opción por áreas de conocimiento diferentes en el campo de la pedagogía marcó, como ocurre en la vida académica, un límite natural en la posibilidad de compartir espacios de producción conjunta. Lo comencé a seguir de cerca, en verdad, y entusiastamente, cuando la campaña electoral en ocasión de ser candidato a decano. Me gustó, me sentí convocada por el soy de filo, somos filo. Me conmovió, me llegó profundamente a las fibras, creo que vivificó mi pertenencia y mi identidad institucional. En algunas ocasiones, Juan se conectaba para compartir algunas problemáticas que le preocupaban especialmente. Solíamos encontrarnos virtualmente por WhatsApp en la nocturna, entre comillas, como le llamábamos. Ambos muy trasnochados, él entre otras cosas por sus largos viajes de la facu hasta su casa diariamente, y yo por una costumbre juvenil que no logro modificar. Ahora, cuando ya me pedía que pase por el decanato, era una mala señal. Siempre tenía que ver con un encargo complicado. No había dudas. Y la verdad que era tan difícil decirle que no a Juan Pablo. Me puso en los bretes más inimaginables, pero difícil decirle que no. Mantengo vivo su recuerdo, muy vivo, desde imágenes que lo muestran en una posición y gestos sencillos, amigables,
la sonrisa franca y la palabra justa. Juan deja huella en nuestra facultad y más allá de ella, no solo por los aportes relevantes al campo pedagógico, sus estudios y reflexiones también acerca de la universidad, la educación pública en general, los derechos humanos, las ciencias humanas y sociales interpeladas en tiempos de turbulencias fueron siempre también motivo de reflexiones profundas de su parte. En la apuesta, por cierto, a una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Fue destacado su papel en el Consejo Superior, Silvia hizo referencia a ello, en el periodo como decano, al hacer escuchar su palabra autorizada por su rigor argumental, toda vez que se trataron temas importantes, en particular aquellos que demandaban una mirada pedagógica especializada y siempre ausente en programas y proyectos sostenidos de sismo en la UNC, versión claramente neoliberal. Sin lugar a dudas, una puesta en valor de su parte de la necesaria presencia de desarrollos en este campo de conocimientos en los debates universitarios. El lugar de lo pedagógico en el debate universitario en nuestra universidad creo que va a llevar la marca de la presencia de Juan en el paso por el Consejo Superior. No me extraño tener noticias de que eso estaba aconteciendo. Conocía su capacidad inquisitiva, la matriz de investigador en su trayectoria profesional. Clara muestra de ello fueron para nosotros sus intervenciones rigurosas, pertinentes, construidas al momento, cada vez que lo convocamos en las jornadas que realizábamos desde el doctorado en educación de la facultad. Así, aun cuando se presentaba desde una modesta actitud, en todos los casos, fue reconocido ampliamente por sus valiosos aportes a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y no solo en las universidades. Algo que creo, pues hay que decirlo, sorprendió a no pocos, pocas. Por último, no quisiera dejar de subrayar su particular manera de dar lugar a los vínculos con colegas y amigos, amigas, de hacer espacio a la alegría de la amistad. Bueno, como dijo el alumno, su temprana partida significa una enorme pérdida. Deja un vacío y una tristeza que no es para nada sencillo procesar. Prueba de ello es que aquí estamos, conmovidos en abrazo interminable. Bueno, yo, para empezar, quiero agradecer a los queridos chicos, que ya no son tan chicos, pero a Gustavo, a Marta, que me convocaron hace unos cuantos días para participar en estas actividades para recordarlo a Juan Pablo. Y agradecerles a todos ustedes la presencia ahí porque me resulta muy estimulante que alguien muy querido para mí, por largos años de trabajo y de amistad conjunta, por poder compartir un dolor muy profundo, pero a la vez compartir un recuerdo tan sentido como el que transmitieron todos los que se expresaron acá. Yo realmente los escuché atentamente a todos y pensaba que no iba a poder hablar, por lo tanto, como que si algo había pensado, ahora no lo tengo. Pero
pero realmente creo que casi todos los que hablaron expresaron distintas cosas, distintas vivencias, distintas experiencias que sentía respecto a Juan Pablo. Yo me sentí muy tocada por Alicia Carranza, a quien él, por cierto, bueno, reconocía como su quizás primera docente, y recordé también la primera vez que me encontré con Juan Pablo, a quien absolutamente no conocía, asombrada, y el asombro que tuve de su inteligencia, de su tranquilidad, de su estilo afable, pero firme. Y bueno, como escribí hace pocos días en el blog dedicado a él, me sentí profundamente impactada por una persona tan joven, con una trayectoria tan valiosa, y con el paso del tiempo, una vez en la cátedra, realmente sentí que el trabajo compartido con Juan Pablo era muy grato, tanto desde el punto de vista académico, como por una relación fluida de amistad, de compañerismo, bueno, que creo que permitió un enriquecimiento personal para mí en todo sentido. Creo que en el texto que escribí me centraba bastante en su condición de docente excelente, con una relación con los alumnos realmente notable. La cuestión del vínculo pedagógico para Juan Pablo era algo absolutamente natural, y eso representaba en el trabajo de cátedra realmente un aspecto fundamental en una materia que era bastante dificultosa, porque la historia a veces para los alumnos era bastante pesada. Quisiera que nunca ninguno de nosotros olvide esos rasgos de su personalidad bastante poco usuales a veces en nuestro medio, de cordialidad, de falta de competencia, de colaboración, en fin. Bueno, gracias. Les mando un enorme abrazo a todos y ojalá nos podamos encontrar alguna vez. Hasta aquí. Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación de participar en este conversatorio. Y bueno, toda mi valoración de esta iniciativa que han tenido de armar un blog, un repositorio con toda la producción y las intervenciones de Juan Pablo. Bueno, yo lo que quería compartir era un poco, primero una cuestión general, que es que ante la muerte y la ausencia, quería retomar una pequeña frase de un poema de Juana Vignosi, que ella dice que los muertos siempre hablan con los vivos. Y que me parece que en la vida universitaria, que es lo que nos reúne aquí, o las distintas vidas de Juan Pablo, ¿no? Para ir más allá de la vida universitaria, como se ha dicho, pero en la vida universitaria en particular hay una coexistencia entre presentes y ausentes permanentemente, ¿no? En nuestras clases, cuando evocamos autores, cuando evocamos inclusive profesores y profesoras que ya no están, etc. Entonces, me parece, preferiría pensar en las nuevas formas de presencia de Juan Pablo, ¿no? Es decir, en sus formas de presencia y en las conversaciones que seguiremos teniendo con él, en preguntarnos cómo pensaría frente a esta situación, pero también en las formas de encontrarnos con él en la lectura de sus textos y en el encuentro con todos estos materiales que van a estar a disposición de todos nosotros. Yo he compartido algunos espacios con Juan Pablo, que han sido la SAE,
encuentros de giros teóricos, y en particular en los últimos años un seminario en el CEA sobre educación y sociedad en América Latina. El último seminario lo compartimos en junio del año 2019. Así que bueno, un poco en esos espacios, en los últimos años lo fui conociendo. Y un poco a partir de me puse, digo, ¿qué hago? ¿No? Me cuesta contar anécdotas porque no las tengo, tengo como una percepción de cómo era, de golpe se me aparece la voz de Juan Pablo, ¿no? Es decir, ¿no? Que uno recuerda esa voz, esa forma de comentar y de hablar, ¿no? Y estas distintas cuestiones que de alguna manera cuando cada uno de ustedes las ha compartido me hacen acordar a él. Entonces me puse un poco a leer sus últimos textos, ¿no? Cuando uno encuentra artículos, presentaciones de dossiers, inauguración de eventos, entrevistas de diario, en diarios, intervención en distinto tipo de eventos, ¿no? Y un poco me parece que lo que sentí ante ese espectro tan diverso de intervenciones, como autoridad institucional, como docente, como investigador, como usuario de las redes, ¿no? En las aulas, las instituciones, pero también diría yo lo que se podríamos llamar y llamamos en educación el espacio público, la educación, algo que excede las instituciones, ¿no? Es decir, que se posiciona en un espacio mucho más general, que desborda las fronteras de la universidad. Un poco desde esa mirada, de ese conjunto de intervenciones, pensaba, bueno, hay ahí por un lado la figura de un pedagogo, en el sentido más clásico del término y más contemporáneo, ¿no? Tiene, ¿no? Un poco se ha dicho de distintas maneras, es decir, de una persona que fue un poco más allá de su especialidad disciplinaria, la historia y la política de la educación, pero al mismo tiempo, cómo esos saberes tomados de ahí, en particular el registro histórico, están en todo el tiempo en sus intervenciones, algo alguien lo dijo recién, ¿no? Es decir, digo, esa especificidad de ese recorrido que hacemos en una cátedra, en un área, en una disciplina, en el caso de Juan Pablo está impresa en todos sus análisis y reflexiones, ¿no? Me refiero en particular al registro de la historicidad de los fenómenos, ¿no? Es decir, a la historicidad de los fenómenos, pero al mismo tiempo a la dimensión política de los fenómenos, las dos cosas, ¿no? La historia, ¿no? Y la dimensión política para explicar diversos tipos de fenómenos, ¿no? Desde la extensión universitaria hasta un reglamento académico, hasta una reflexión más general sobre la vida, ¿no? Eso como una cuestión que me resultó, digamos, como una recurrencia, como dice Vanessa, en sus textos. Y diría que si el lenguaje de la disciplina está en sus producciones académicas, ¿no? Porque uno podría recorrer los artículos hasta su tesis de doctorado referidas a la historia de la educación, la reforma educativa en Córdoba, sus intervenciones de los últimos años muestran, diría también, su posicionamiento como un intelectual público, ¿no? Es decir, una categoría tan a la que se recurre tanto, pero que no la expresan todas las personas, ¿no? No todos los que nos movemos en el ámbito académico, universitario, ¿no? Avanzan hacia una posición de intelectual público como con una capacidad de leer cuestiones generales, intervenir, pensar en voz alta, etcétera, ¿no? Un intelectual público, diría yo, con capacidad para poner una palabra justa, política, sensible, experiencial, ¿no? No experiencial o político, ¿no? Sino en el cruce entre esas cosas, en torno a distintos temas y problemas de la coyuntura local, institucional, nacional, latinoamericana también, ¿no? En todas sus intervenciones en relación, por ejemplo, a los aniversarios de la reforma del 18. Creo entonces que Juan Pablo es una figura a la cual vamos a ir a brevar todo el tiempo, ¿no? Con capacidad de, y esto es que siempre me ha llamado mucho la atención, con capacidad de hablar en las redes, en Facebook, creo que eso ha sido una sorpresa, por lo menos para mí, en sus intervenciones, que podía tener una intervención sobre un tema bien de coyuntura político-institucional, como el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, que hizo un análisis sofisticado, pertinente, ¿no? Excelente, sobre la discusión que él planteó con ese sistema
de reconocimiento académico, hasta ahondar en cuestiones de lo que Leonora Fuchs llamaría la intimidad pública, es decir, de alguna intimidad política, ¿no? En el sentido de la experiencia universitaria, de las circunstancias de la vida, de los afectos, de los recuerdos de la clase de educación física hasta el paso por la facultad cuando era estudiante. Es decir, esa posibilidad extraordinaria de moverse entre distintas escenas y poder comunicar desde ahí algo muy profundo, muy sensible, y al mismo tiempo también cosas muy políticas, ¿no? Como sus intervenciones sobre temas políticos de los últimos años. Creo que todo eso hace que, me parece, y quisiera cerrar con eso, seguiremos leyendo a Juan Pablo, pensando con él, aprendiendo su metodología, como dice Alicia, ese es un modo de pensar y de intervenir, y vamos a seguir queriéndolo y extrañándolo, seguramente. Pero bueno, todo lo que hagamos para que siga estando presente, no ausente, ¿no? Que esté con nosotros de todas las maneras posibles, me parece que es el desafío nuestro en este momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Empiezo por hacer tres agradecimientos. El primero, haber sido convocada a este encuentro, a este, no sé qué nombre ponerle. El segundo, agradecer muy especialmente a quienes me antecedieron, porque encuentro en lo dicho una calma que había perdido en las últimas 48 horas cuando se acercaba este momento y decía, Sandra es testigo. Sandra es una testigo de acompañarme en muchas cosas que tienen que ver con Juan Pablo. Y decía, ¿por dónde empiezo? Y bueno, ustedes me han facilitado el camino. Y el tercer agradecimiento tiene que ver con liberarme de dar cuenta de algunas cuestiones académicas, institucionales, porque fueron tan sencilla y tan sentida y tan profundamente presentadas que me liberó de ellas. Traigo la voz de la comisión directiva de la SAE, traemos junto con Tati la voz y la presencia de la comisión directiva de la SAE, un espacio que para Juan fue importante y que para nosotros y nosotras fue importante compartir con Juan. Y también me voy a liberar de dar cuenta de su militancia en el compromiso con el campo y en la coherencia en la que se movió dentro del campo de la historia de la educación y en la fertilidad con la que estableció vínculos con otros campos y con otras redes. Y siempre me hice una pregunta. La pregunta era, ¿cómo administraba Juan su tiempo? Porque si yo hago el resumen del tiempo que me dedicó a mí en los últimos 20 años en los que nos conocimos y compartimos, y lo multiplico solo por los que están aquí presentes, a mí no me dan las cuentas de 24 horas. Y si a eso le sumamos la cantidad inmensa de otras relaciones que tuvo, o tenía un día de 80 horas, o sigo haciéndome la misma pregunta. Mi último contacto con Juan fue el 29 de septiembre a las 8:57 de la mañana. Recupero el mensaje porque da cuenta de esa amorosa y fina ironía con la que nos manejábamos y supongo que con la que se manejaban todos. Estábamos a días de inaugurar las 20 jornadas de Historia de la Educación y Juan iba a presentar el libro sobre educación superior y derechos humanos. Su apellido empezaba con A. Como la lógica que habíamos establecido era hacer alfabéticamente las presentaciones para evitarnos otro tipo de discusiones, Juan insistía en que él no debía ser el primero en hablar en una mesa de presentación de libros porque él solo había escrito un capítulo de ese libro que compiló Badano, y entonces su último mensaje decía, cambiame el apellido por uno que empiece con Z, leo textual, o un seudónimo,
onda poneme, el zorro abrate. Y creo que esto nos trae la frescura de esa cotidianeidad donde navegaba entre su responsabilidad y el lugar que quería ocupar, sabiendo todos, y yo creo que él también, que estuviera en el primero o en el último lugar, su palabra iba a quedar resonando en los oídos de todos. Estaba muy atento a las jornadas de la SAE, y esto que cuenta Gloria, avisar, estoy en el colectivo, tengo 40 minutos, aprovechemos para charlar, era un clásico. Yo le voy a pedir disculpas a Tati, porque de traer la voz formal de la SAE, me estoy deslizando a una mezcla entre la formalidad y estos vínculos que además tienen mucho que ver una cosa con otra. Nos habíamos encontrado antes, en agosto, con motivo del encuentro de Claxo, y nos encontramos así furtivamente hasta que decidimos, bueno, nos vamos a tomar una cerveza. Esa cerveza la tomamos el día de la marcha universitaria por Callao. Y entre el estruendo de los petardos, estábamos en Callao y Bartolomé Mitre, veíamos pasar la marcha, nos sumamos después, por supuesto. Él hablaba de sus hijos, y yo de mis hijos y de mis nietos, pero él hablaba de sus hijos, y esa escena de él hablando de afectos en el marco de los petardos realmente es, me parece, una pintura. Y me permito hacer estas referencias porque creo que dan cuenta de esas redes que Juan tejía, proponiéndoselo o no proponiéndoselo. Y podría seguir contando cosas, y voy a cerrar con dos anécdotas. Una, Juan y yo hicimos juntos el doctorado. Nos encontramos en diciembre del 2001, ubicarse, diciembre del 2001, habiendo finalizado los dos nuestro proceso de admisión al doctorado. Y a partir de allí, trabamos una relación muy, muy particular. Yo no lo conocía más que de verlo circular por algún evento de la SAE, y el coordinador del taller de tesis pensó que podríamos discutirnos mutuamente, este proyecto, proceso de discusión entre pares, podríamos discutirnos mutuamente nuestros trabajos. Los dos estábamos preocupados por lo discursivo, él por el discurso político de la reforma, y yo en otra escala, mucho más modesta, por el discurso, por el valor de lo discursivo en lo testimonial. Y fueron 3 años en los que él me leía y me discutía, yo lo leía y lo discutía, pero no puedo entender muy bien por qué nos habíamos enamorado en una discusión con y por Bajtín. Y eso nos tuvo entretenidos mientras iban y volvían nuestros avances de tesis. Finalmente, Juan me tomaba el pelo y decía que yo era una de sus amigas judías y que tenía que tener amigas judías. Entonces me permito traer una reflexión desde la cultura humanitaria judía. Para la cultura pagana, por darle un nombre judío, no está muerto quien es nombrado. Mientras siga siendo nombrado, está vivo y está entre nosotros. Entonces me tomo de eso y de la paz que ustedes me transmitieron en las intervenciones que me antecedieron, para cerrar con esta idea y disculparme porque de la formalidad de representar a una institución terminé anudando recuerdos personales con esa institución. Muchísimas gracias. Sí, bueno, buenos días. Agradecer el convite, la invitación también a estar aquí, celebrar fervorosamente la iniciativa de los compañeros y las compañeras consejeras del directivo y Flavia de poder contar con este espacio que, como ya se ha dicho y apelamos, creo yo que es el sentido que todos y todas aquí tenemos, es de que no sea un repositorio pasivo de la obra y de las reflexiones de Juan Pablo, que allí se van a alojar, sino, por el contrario,
que esto sea el puntapié para pensarnos como sujetos históricos y políticos, como a él le gustaba decir y como a él le gustaba pensar la formación, ¿no? Yo en realidad recuperaba algunas cuestiones referidas a, yo fui alumno, compartí con Juan Pablo muchos años de trabajo, además en la facultad, más años de trabajo que como profesor, pero en realidad hay algo que también trae un poco la palabra aquí de los compañeros y compañeras de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, que su coordinadora ejecutiva es Rosario Badano, que recién Ana hacía referencia allí en la presentación que tan cálidamente y generosamente Sandra hizo el año pasado después del fallecimiento de Juan en las jornadas de la SAE, y recuperamos mucho la figura y la presencia de Juan, así como dijo Rosario el año pasado en el marco de las jornadas de la Red Estrado. Con Juan era un tipo con el que se podía contar, ¿no? Y nosotros en la red, que la facultad a través del programa de Derechos Humanos participa como miembros adherentes y siempre hemos estado presentes colaborando y trabajando allí, Juan fue una persona que ayudó mucho en el tejido y en el armado de esta red, ¿no? Una persona muy valiosa que quizás estaba atrás de ese seudónimo, como decía Ana, del Zorro Abrate, porque nunca figuró en los papeles ni nunca figuró en nada, pero Juan estuvo siempre presente y siempre pensando en la construcción de esa red, ¿no? Pensando en cómo esa red podía ser un espacio de discusión y de construcción de propuestas políticas, pedagógicas, universitarias para el sistema universitario, que cambien y colaboren en la formación, ¿no? De los egresados en las universidades públicas, pero también en la formación de los docentes que transitan los espacios universitarios. Allí me parece que la mirada de Juan era una mirada sensible, pero muy profunda, ¿no? Muy pertinente. Y yo recuperaba, al mismo tiempo que pensaba en ello, un escrito de Juan, donde él presentaba la carrera de Ciencias de la Educación para el ingreso, y él decía esto: hoy intentamos que la formación se articule en torno a un posicionamiento que entiende la educación como un derecho humano, personal y social para todos y todas. Ese es quizás el principal desafío que tenemos en la formación del pedagogo, en escenarios en los que muchas veces la educación es entendida como un bien o un servicio de carácter individual, como una cuestión de méritos, de trayectorias individuales o familiares de los sujetos, sin mirar los condicionantes históricos, políticos, en los que esas trayectorias se configuran. Algo de esto Juan Pablo también recuperaba, no solo en ese artículo que escribió para el libro Educación, Derechos Humanos y Educación Superior, sino también en clave, pensó en esa clave en un panel que compartimos el año pasado, que él participó en Paraná, donde también él sumó ese aporte y esa mirada, pensando la formación para este gobierno que iba a asumir en diciembre, ¿no? Y yo me quedo pensando en esas ideas porque recopilo un poco lo que aquí tan generosamente y tan afectuosamente todos los que me antecedieron y todas las que me antecedieron han señalado, ¿no? Pensaba en lo que decía Alicia, pensaba en lo que decía Sandra, en lo que Flavia mencionaba al comienzo, ¿no? Juan era un tipo querido, y creo que era querido, que era valioso, que era reconocido, que era un buen tipo, ¿no? Juan era un buen tipo, era un tipo con el que se podía contar para todo, ¿no? Para la política universitaria, para las cuestiones de gestión, para un consejo, ¿no? Para estar desvelado a las 2 de la mañana y hablar por teléfono a largo y tendido de cualquier cosa, ¿no? Juan era un tipo con el que se podía contar, vuelvo a esa idea de Rosario, ¿no? Yo me quedo aquí, les agradezco muchísimo este espacio, anhelo muchísimo que este sitio sea un sitio
donde podamos encontrarnos, donde podamos empezar a pensar a partir de la obra de Juan y a seguir construyendo cosas juntos, ¿no? Porque me parece que eso hubiese sido un deseo de Juan Pablo. Un abrazo. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, celebro la constitución de este lugar para poder compartir impresiones, experiencias y recuerdos en torno a Juan Pablo y de haber sido convocada también para participar. Cuando me propusieron esta participación, empecé a pensar, bueno, ¿qué decir de Juan Pablo que no tenga sabor a poco, ¿no? Porque son tantas cosas condensadas en una persona que parece imposible. Con él tenemos una historia compartida desde una juventud a los 19 años, 20, la adultez, situaciones de amores personales que cada uno ha tenido, situaciones de desamores, luego los hijos, el amor, grandes logros. Hemos compartido maestros y maestras que han dejado importantes huellas en nuestra historia y nos han co-construido, ¿no? Y también algunas tropezones, algunas tristezas que en ese compartir se volvían como más llevaderas. Como compañero, la trayectoria desde la formación de grado por allá por los 90 hasta la actualidad, me gustaron unas palabras que por ahí leí de un poeta que dice que una amistad como la de Juan Pablo te hace sentir que hay alguien que te convence de que hay una puerta lista para que la abras. Él siempre sereno, pensante, reflexivo, a veces un silencio que era una eterna compañía, ¿no? Y mirá que tuvo que aguantarnos, éramos un grupo muy estudioso, un grupo crítico, un grupo que interrogaba, que se interrogaba, que lo denominamos hace un tiempo, son ocho los monos. Como pedagogo, excelente, preciso, oportuno, académico, pero ¿cuál era el plus? Que no era un pedagogo de escritorio o de libro, ¿sí?, sino que él siempre estaba en territorio, y tanto estaba en territorio y preocupado por la educación pública que recorrió el territorio de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Escuela de Ciencias de la Educación, ¿no? Como ayudante de alumno, como adscripto, como docente y en instancias de gestión donde pudo hacer importantes aportes, como ya lo describieron otros y otras compañeras que aparecieron en que estuvieron narrando sus experiencias en esta invitación, aportaron cosas que cambiaron el curso de la historia, ¿no? De la historia de nuestra facultad. En esa preocupación y en ese compromiso que tenía Juan Pablo por la educación pública, por les otros, por la inclusión y un gran respeto por la diversidad en territorio. Saber que Juan Pablo estaba como compañero y sobre todo en la gestión, a mí me daba una sensación como de protección, no sé si decirlo así, ¿no? Pero eso te daba la certeza de que vos podías ir y hablar con él, porque él siempre atendía, siempre te atendía en presencia, hablar con él y tener la certeza de que lo que vos podrías plantearle, él te lo escuchaba. Pero escuchaba, ¿no? Escuchaba de verdad en todo el sentido de la palabra y te devolvió una propuesta, pero esa propuesta nunca era impuesta, ¿sí? Tenía, la impronta y lo novedoso de que vos, a través de lo que él te devolvía, te podías ver habitando otras situaciones como alternativa a lo que habías planteado. Y en esa coformación y coparticipación que él te promovía, era como que podías encontrar la oportunidad a donde no antes no la veías. Porque claro, él era muy transparente, él podía ver en las situaciones aquellos que no todos vemos, ¿no? Es decir, encontrar una mirada diferente, ahí justa, precisa, donde había que mirar.
Y en ese intersticio donde él podía encontrar la mirada, siempre había una propuesta. Y una propuesta, no, como ya dije, no impuesta ni impersonal, sino una propuesta que te conocía y que entonces te hacía pensar que eso era posible. Y en esas propuestas él siempre estaba mirándote con esos ojazos, porque siempre te hablaba mirándote con esos ojazos, y con esa voz suave, serena, pero que decía grandes cosas. Por eso, gracias totales, Juan Pablo, por haberme permitido compartir con vos más de 25 años y por haber sentido esa compañía, esa escucha. No tengo más nada para... Gracias, Juan. Siempre estarás en nuestro grupo, siempre estarás, serás uno de los 8 monos, siempre. Y creo que siempre el grupo, cuando hay algo para pensar, siempre dice, ¿qué diría Juan Pablo? Hasta siempre, amigo. Hola a todas y a todos. Perdón, no podía encender el micrófono. Es complejo, es compleja la situación, y más aún después de todo lo que acá se ha dicho. Pero quiero comenzar, por un lado, felicitando a la facultad por abrir este espacio de memoria, por otra cuestión en particular, que es esta denominación elegida para Juan o elegida por Juan en su vida, pedagogo. Ya lo dijeron ustedes, no voy a reiterarlo, pero no se concibe un pedagogo sin compromiso. Si algo se puede destacar de Juan en su integralidad es que fue un hombre impulsado fuertemente por el compromiso. Compromiso con los derechos humanos, compromiso con la educación, compromiso con la política, todo lo que ustedes ya dijeron y que por lo tanto me ahorran de tener que reiterarlo. Juan fue de estos tipos que piensan y actúan, que a veces son escasos. Incluso, quizás por esto yo quiero destacar algo que, ya, digamos, como que, por ahí disculpen, me cuesta un poco, ya me costó cuando... Ana es testigo, tuvimos que abrir las jornadas de Historia de la Educación hace un año en Jujuy, junto con Adriana Puigros, y no pudimos hilar muy bien las palabras. A pesar de que agradezco también esta oportunidad que ustedes me han dado, porque de algún modo es como transformar la tristeza en alegría, el festejo de una vida. Creo que lo que más vale es que festejemos hoy una vida bien vivida. Y en esto justamente quiero destacar que uno a lo largo de su vida académica, y más cuando se trata de estas interrelaciones en universidades, donde provenimos de distintos sitios y particularmente quienes provenimos del interior, generalmente establecemos relaciones académicas, pero pocas veces además establecemos relaciones humanas. Y esto para mí fue siempre lo significativo de Juan. Acá viene una personalidad que, sin bajar su nivel académico e intelectual, tenía esta tremenda bonomía a la que desde distintos aspectos han hecho ustedes referencia. Y bueno, luego tuve la suerte, ustedes recién hablaban de la calma de Juan, la suerte de que en 2012, creo que fue, hubo que renovar autoridades en la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, y me tocó que me acompañara él como vicepresidente. Bueno, tejimos una amistad, yo diría, muy humana, académica, política, con un hombre siempre preocupado por algo que creo que dijeron por allí, esto de
de cuidar las subjetividades. Y recuerdo, permítanme un par de cosas, en los últimos años, desde que él era secretario académico, quizás un poco antes, que tuve que participar en muchas oportunidades, en cuestiones académicas ahí en la Facultad de Filosofía y Humanidades en Córdoba, hemos tenido interminables charlas con Juan. Y un día Juan me cuenta que está con esta idea de qué hacer con los ayudantes alumnos. Juan, ¿qué pasa con los ayudantes alumnos? Juan planteaba toda una idea acerca de la inclusión de otros modos de estos estudiantes, de cómo ayudarles. Había organizado toda una parafernalia de cosas alrededor de esto, se juntaba con los alumnos. Juan venía con su discurso, no solo dicho desde la bonomía, sino también con el que escribía, a decirnos dónde estaba lo importante. Acá estaba lo importante. Y recuerdo también en otra oportunidad tuvimos una de estas conversaciones cigarrillo mediante, donde él me contó con lujo de detalles algo que también describe ese compromiso tan fuerte y ese vínculo de lo académico con lo político y de cómo administrar. Había habido una marcha de la gorra en Córdoba. Y no recuerdo de qué área, habían algunas chicas detenidas. Juan había llegado tarde porque había estado sacando a las chicas a altas horas de la madrugada de la policía, megáfono en mano, hablándoles a los estudiantes que se habían juntado. Era el decano ocupado en forma directa y personal en ese cuidado, ¿no? Notable la personalidad de Juan. Yo realmente creo que esto, y no puedo decir muchas más cosas, creo que ha sido un sujeto de estos que ha puesto el compromiso, toda la fuerza intelectual, la bonomía, pocas veces se conjugan, pocas veces se conjugan. A veces estas cosas las conjugamos entre distintos actores que ponemos distintas cuestiones. Juan lograba reunirlas. Lograba reunirlas tras esta idea de que no puede haber pensamiento sin una actuación consecuente con esto, ¿no? Esta fue su vida. Muchas gracias a ustedes por haberme dejado participar. Muchas gracias por la invitación. Hace un año, desde el respeto y el cariño, cuando nos enteramos de su partida, escribí estas palabras. Un domingo como hoy, pero hace 2 años, también era de noche, junté coraje y te mandé un WhatsApp. Te puse gracias por confiar en mí y darme esta oportunidad. Hoy te fuiste y al menos sé que te di las gracias, pero nunca te dije la profunda admiración que te tengo y lo que significas en mi vida. Un antes y un después, por lo menos. Gracias por las anécdotas siempre motivacionales, por haberme calmado con más anécdotas cuando lloré cántaros de los nervios. No te quería fallar. Gracias por haberme hecho reír y por permitirme acompañarte en tu labor, por los espacios a los que me invitaste. Aprendí del mejor, nunca te voy a olvidar. Hoy, a un año de ese día, y con mucha gratitud, quiero agregar 2 palabras a ese texto que escribí hace un año. Te extrañamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muy agradecido y también emocionado, en principio por la invitación, cuando Vanessa me la cursó, me pareció que tenía que evaluar qué méritos tenía para poder hablar de Juan, ¿no? Habiéndolo conocido tan poco, pero también sintiendo que nos conocimos mucho, ¿no? Y me apoyé en esa convicción para decir que sí, que era importante hablar de Juan. Era importante volver a tener a Juan en mis palabras para reactivar lo que hay vivo entre ambos, ¿no? Y,
Y esto tiene que ver con la memoria que me provee dos imágenes para mí muy fuertes del encuentro con Juan. Compartimos nosotros una tarea que fue la de sostener un espacio común cuando ambos éramos decanos de la Red de Facultades de Humanidades del Norte Grande. Un proyecto que trata y que trató en aquel momento de reafirmar un modelo de universidad nacional comprometida con el desarrollo regional, repensando todo lo que implicaba la reconsideración de la lógica del desarrollo en nuestras universidades, en nuestras regiones, pero también en un momento donde la universidad pública se sentía amenazada, era cuestionada, sacudida, y donde la participación de las voluntades y de los pensamientos de actores políticos e institucionales que estuviesen decididos a dar pelea en defensa de la universidad pública era muy importante. Y Juan se alistó en esa pelea tempranamente, ¿sí? Apenas llegaron al decanato con Flavia, se sumaron, apoyaron, participaron, viajaron a los lugares distantes, muchas veces con viajes muy incómodos, largos, en momentos de mucha adversidad. Y Juan llegaba a esas reuniones casi siempre un poco al filo de la hora, casi siempre un poco agitado, casi siempre un poco cubierto por esos pelos largos que caían sobre su rostro y entre los lentes dejaban aparecer una especie de aquí estoy presente y a la vez un esbozo de disculpa para que sigamos trabajando. Pero esa presencia era prolífica, porque Juan era un hombre de un gran cuerpo, ¿no? Y verlo era impactante, pero cuando ese cuerpo era puesto en juego, en las discusiones, en los debates, incluso en sus silencios cabizbajos a veces, donde uno despertaba inquietud saber qué estaba pasando por esa cabeza mientras el resto hablaba, pero se daba cuenta que nada estaba perdido cuando él retomaba lo dicho para agregarle nuevos aportes. Todo eso nos hacía sentir que Juan era de nuevo una gran corriente de aire fresco para una experiencia como la nuestra, que revisitaba proyectos una y otra vez truncos, ¿sí?, de universidades regionales que se habían comprometido una y otra vez a devolver a sus pueblos el derecho a la universidad, el derecho a la mejora de su vida, el derecho al desarrollo, ¿no? Y que en esas limitaciones encontraba también la emergencia de nuevos proyectos de universidad, que curiosamente, y no tanto, tenían a la Universidad Nacional de Córdoba como puerto de desembarco. Y con Juan, en una de las últimas charlas que hemos tenido, tuvimos la ocasión de desplegar todas las inquietudes y temores que nos generaba la experiencia que estaba llevando a cabo, ¿no? De una apuesta por una virtualización del campo de la educación superior, que a veces no podía esgrimir con suficiente claridad la pertenencia que tenía a la tradición de las universidades nacionales, cuando se contentaba con decir que a través de la lógica de los créditos y de llevar la universidad hasta donde llegue la conectividad de internet, iba a realizar una promesa universitaria como las que nosotros abrazábamos. Lo que sentíamos es que ciertas formas de construir territorialidades, como las tramas regionales de universidades como las nuestras, se encontraban pugnando con otras formas de espacialidad, con otras formas de espacialidad que parecían expandirse de la mano de la virtualidad, de esta virtualidad que invisibilizaba gran parte de las condiciones del capital y del capitalismo de plataformas que la sostiene, con todo el conjunto de injusticias y de reproducción de desigualdades que ese capitalismo soporta, mantiene, y que sin embargo a veces se mostraba como brindándonos otra forma de gratuidad, como brindándonos otra forma de accesibilidad
para los sectores populares, como brindándonos otras formas de ejercicio de las libertades que nuestras universidades fueron conquistando. Y esas nuevas otras formas eran objeto de una obsesión común, de una sospecha profunda y de una obsesión común. Y en ese marco, en esas conversaciones largas, donde encontrábamos que algunas de las críticas solitarias se potenciaban en los acuerdos comunes de esas conversaciones, Juan ayudaba a reafirmar en el contexto del centenario de la Reforma una forma de experimentar la universidad que sentíamos puesta de manifiesto con mucha claridad en la CRES, ¿sí?, en la Conferencia Regional de Educación Superior, en la segunda y en la tercera. Y en esas afirmaciones se expresaba su deseo, compartido ya en los cafés en Córdoba, en el marco de los intervalos de las actividades de la CRES. Y en esas opiniones estaba ese deseo de Juan, que también pensaba la universidad atravesada por las luchas del presente y no tenía ningún empacho en explicitar su apoyo a la lucha feminista por la legalización del aborto y de poner a la universidad pública en favor de una lucha de ese tipo y hacer que en ocasión de la CRES, donde hubo una colación de grado pública en la calle, me despidiese antes de participar de esa entrega de títulos con un gran abrazo y poniéndose su pañuelo verde en el saco para que su autoridad, de algún modo, autorice una lucha, ¿no? Yo sentía que esa fuerza de la autoridad me estaba diciendo a mí, a quien también me tocó sostener esas posiciones del Consejo Superior de nuestra universidad, que valía la pena poner la autoridad de esa parte, poner la autoridad de ese lado, y que las autoridades sirven cuando autorizan y potencian fuerzas para seguir viviendo, ¿no? Ese es el Juan que yo quisiera seguir recordando, porque es el Juan que con esos deseos hace que se sume su voluntad a las nuestras, ¿no? Y sigamos haciendo esas voluntades colectivas, las universidades públicas, que disputamos los territorios, que le decimos no a las desigualdades, que estamos atentos a las luchas del presente, y que sabemos que solo vale la pena ocupar lugares de autoridad si esas autoridades hacen crecer lo que nos hace falta para ser mejores y más iguales. De eso quería hacer mención a la hora de jugar. Gracias por este espacio. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero saludar y felicitar la iniciativa de los consejeros del Consejo Directivo en la creación de este blog, que es fundamental para seguir recordando y manteniendo vivo a Juan entre nosotros. Y también agradecer por tener la oportunidad de compartir este momento tan lindo con todos ustedes. Cuando me invitaron a participar, hace ya unos días, siento mucha emoción y mucha alegría. Mucha alegría porque creo que no hay mejor forma de mantener vivo los ideales de Juan que recordando y ahorrando su legado y a él sobre todo. Y mientras pensaba lo que iba a decir, sin duda se me vinieron muchos recuerdos y anécdotas que compartí con él, pero creo que hay una que marcó más, y un poco retomando lo que decía Alicia y Gloria, que habla un poco de estos gestos y estas actitudes de generosidad que tenía Juan para con todos, pero creo que sobre todo con los estudiantes y las estudiantes que nos cruzábamos en las aulas, ¿no? Cuando conocí a Juan en el 2015, cuando ingresé en la carrera, sus clases de historia transmitían pasión por la enseñanza. Yo decía, es un buen comienzo cursar con profes como él.
Por julio del mismo año, rindo mi primer coloquio. Me llama Juan desde el pasillo del Francia. Pasamos a un box. Y lo primero que hace es ofrecerme un mate. Me mira y empiezo el coloquio. Hablando con compañeras, me doy cuenta que somos muchas las que lo recordamos ofreciendo un mate al entrar a rendir. Qué lindo gesto, ¿no? El ofrecer un mate como un símbolo de estar dispuesto a escuchar, a enseñar y quizás también a calmar nervios en esos primeros coloquios de los recién llegados. Creo que es imposible no recordar a Juan con un mate listo para compartir en donde sea y a la hora que sea. De este final y de este recuerdo, tengo con claridad su calidez, amabilidad, cariño, amorosidad, como decía Vane también. Que sin dudas estas cosas hicieron que de esa experiencia, quizás con un poco de nervios, con un poco de ansiedad, hoy la recuerde y sea un recuerdo imborrable. Con los años, la militancia, por suerte, hicieron que nos encontráramos habitando otros espacios más allá de las aulas. Él, siempre cálido, dispuesto a escuchar, con ganas de proponer proyectos y compartir ideas. A Juan lo veías en las aulas, en las marchas, en reuniones, en jornadas. Las puertas de su despacho estaban siempre abiertas para escucharnos y charlar un rato con nosotros. Él y su hacer son sin duda el mejor ejemplo para reafirmar que la educación es un acto político, en el más amplio de los sentidos. Su lucha incansable en pos de los derechos humanos, en defensa de la educación pública, en garantizar el ingreso, permanencia y egreso de los sectores más desprotegidos de la sociedad a la universidad pública, son banderas que en honor a él, creo, tenemos que seguir levantando. Sus enseñanzas, sin dudas, fueron múltiples. Pedagogo, docente y compañero que nos marcó significativamente. Creo y reafirmo que nuestro hacer tiene que seguir manteniendo vivo lo que él nos legó para seguir recordándolo. Juan, gracias externas por todo lo que nos enseñaste y compartiste con nosotros. Hasta siempre, profe. Gracias. Bueno, a ver si puedo hablar. Luego de escuchar. Primero renovar explicitar, ¿no?, nuevamente un agradecimiento a Juan por haberme invitado a acompañar el proyecto político de gestión, particularmente de la Secretaría Académica junto a Vanessa. Y pensaba qué decir, ¿no? Lo que todos nos pasaba también, cruzados por el dolor. El dolor sigue, digamos, ¿no? Y pensé en el último viernes de trabajo, tarde, estábamos los dos y Andrea, la no docente, en el residencial, habíamos quedado, y me llama al decanato, mate de por medio, lo que dice Vicky, sí, buen cebador de mate. Y entre las cosas que transmite era... Había un estudiante que se había quedado, lo habían desalojado, entonces él ya había hecho todo, obviamente, pero me ponía al tanto, ¿sí?, de todas las acciones implementadas para atender el caso de ese estudiante que había sido desalojado. Y me decía, al otro día estaba muy contento porque se iba a este viaje con sus entrañables amigos, y me decía... Me llaman cualquier cosa, o sea, cualquier cosa me llaman, dice si pasa algo. A ver, esto lo traigo y que tiene que ver con las cosas que han dicho, porque es esa forma, ¿no?, de hacer política, atenta a la existencia diaria, cotidiana de la institución, ¿no? A esa forma de atender a cada uno, cada una de quienes somos filo. Y obviamente que hoy, sí, hoy con lo acontecido,
eso se transforma en un mandato de sostener prácticas de cuidado, ¿sí? En esto que han dicho, que muchas veces nos enfrentamos ahí escenarios que nos descuidamos, ¿no? Y que vuelve a sostener esas prácticas. Pero también, digamos, en esta conversación, cuando decía bueno, que ya había solucionado esta situación con el estudiante, en esa época se estaba dando la discusión por este campus, el proyecto del rectorado del campus norte. Entonces ahí Juan decía, estaría bueno que ese proyecto también contemplara casos como este, ¿no? Y esto también lo traigo porque tiene que ver con otra cuestión también aquí señalada, que era esto de que él se arrojaba frente a los límites y los corría, ¿no? Esas cuestiones que parecerían totalmente cerradas, sin salidas, les encontraba una salida. Y esa también es una marca de una forma de hacer política, ¿no? Que también van ahí, lo traía en el sentido de generar posibilidades a eso que se presenta sin salida, imposible. Y bueno, y pienso el blog, ¿sí? Pienso este sitio de blog como ese espacio de seguir teniendo conversaciones con él, ¿no? A través de lo que va a estar allí, de sus escritos, de todo lo que va a estar ahí. Seguir teniendo conversaciones con él, que seguramente van a ser, nos van a hospedar, sí, estoy segura de eso, pero también nos va a hacer buscar soluciones. También sé que ahí vamos a encontrar soluciones a eso que se nos presente totalmente obturado. Bueno, eso. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Estoy un poco nerviosa, así que voy a pasar a leer algo que escribí en estos días cuando me invitaron a participar de este conversatorio. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a formar parte de este conversatorio en homenaje a Juan Pablo Abrate, quien fue decano y docente en nuestra facultad, pero que también fue compañero y amigo. Destaco estas dos últimas porque más allá de su rol profesional, me parece que son dos palabras que constituyeron su marca identitaria. Conocí a Juan un jueves, en el aula 6 del pabellón Venezuela, en la primera clase de Historia de la Educación Argentina en el año 2016. Lo recuerdo con sus rulos sobre la cara y sus lentes a mitad de la nariz, mientras nos daba la bienvenida al aula, a la materia, a la carrera, a la facultad y a la universidad. La bienvenida más cálida y significativa que he tenido jamás. Lo recuerdo y se me hace imposible no pensar en lo colectivo. ¿A qué me refiero cuando digo colectivo? A que mi relato, al recordarlo, se une y se entrama en una red con otros relatos y otras personas. A que el vínculo que supe construir con él estuvo configurado en espacios de participación colectiva como lo fue la militancia. Lo recuerdo en el aula, en un aula de puertas abiertas como decisión política, habilitando el espacio de participación a todas las personas que desearan transitarla. Lo recuerdo propiciando debates con una escucha atenta a todo aquello que teníamos para decir, y también lo recuerdo parando sus clases para que ingresen las distintas agrupaciones estudiantiles a comentar sus propuestas, proyectos y actividades. En su aula había espacio para todos, incluso para aquel vendedor o vendedor ambulante a quien le comprábamos algo dulce para acompañar el mate. Lo recuerdo mirándome con amor y dulzura. Su mirada interpelaba, comprendía y acompañaba. Lo recuerdo mirando ahí, justo ahí, donde los demás no podían mirar. Lo recuerdo con una mirada crítica como ejercicio de vida. Lo recuerdo con sus ojos color celestes como el cielo, mirando a todas aquellas personas con las que compartía su día a día. Lo recuerdo entre mates, charlas, risas, porque reía. Reía mucho,
Lo recuerdo respondiéndome el WhatsApp a cualquier hora. Lo recuerdo dándome clases express de gestión institucional mientras planeábamos actividades y pensábamos proyectos juntos. Lo recuerdo tendiendo puentes entre las nuevas generaciones de estudiantes y las grandes pedagogas de nuestra escuela. Lo recuerdo contándome mil anécdotas de vida, de esas que dan gusto escuchar por horas. Lo recuerdo ser humano, humano, profundamente humano. Lo recuerdo siendo mi amigo y mi maestro. Y quiero traer a colación una anécdota. Previo a los 100 años del natalicio de María Salem de Mitchum y todas las conversaciones que tuvimos en torno a eso y a la resignificación de la historia de nuestra escuela en particular. Y traigo esto a colación por el homenaje a la María y por lo que él creía de los homenajes. Él hizo una fiesta ese día, porque ese día nos reunimos en el Venezuela y fue una verdadera fiesta en honor a la María. Y yo no la conocí a la María y conocí un montón de relatos a través de él, de quién era y cómo era la María. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de Juan, Juan compañero de la de mi promoción 93, donde estábamos Natalia, Fabiana, Cecilia, las dos Cecilias, Lescano, Falco, Carola, Marcela, Adela, yo y él, donde nos recibimos como promo 93, que cursamos toda la carrera, y bueno, y las palabras que trae Mica, comparto plenamente que él sabía y que estaban muy agradecidos de sus maestras, y creo que yo en esta oportunidad voy a ratificar eso, ya que están acá también nuestras profes queridas, y que con ellas hicimos camino al andar en esta profesión de ser pedagogos. De todas maneras, más allá de todas las cosas que describieron la vida de Juan en su tarea pedagógica, política, de su sensibilidad, yo quiero traer al Juan, de ese Juan joven, que es un Juan que no se puede pensar sin Elia, su compañera de vida. Iniciamos la carrera y él ya estaba de novio, y con Elia también estaban sus amigos de toda la vida, y después nos sumamos nosotros, y después se sumaron los profes, y después se sumaron los estudiantes, y después otros colegas. Juan sumaba, eso que creo que quiero decir, Juan sumaba, a pesar que es cierto que en la descripción muchos dicen que a veces él era muy silencioso, pero cuando hablaba tenía toda la fuerza del compromiso, de la esperanza. Juan siempre, cuando había algún problema, algo, siempre te abrazaba fuerte, por su tamaño, creo que también colaboraba y te decía, va a estar todo bien. Y creo que en algún sentido, cuando decía él va a estar todo bien, era ese apoyo de colectivo de buscar soluciones conjuntas. Para nosotros como promoción 93 de tantos años, pudimos festejar los 25 años en una reunión donde pusimos la música que nos gustaba, porque a él le gustaba mucho la música, como a todos, porque además era un cocinero espléndido, eso lo pueden decir sus hijos. Mientras que él estaba con las herramientas, Juan estaba con las cucharas, y siempre era una anécdota de que la maestra de uno de sus hijos se preguntaba, pero ¿cómo era eso, no? Ya ahí apostaba a salirse de los cánones acerca de lo masculino y femenino, digo, por eso Juan, además de ser una cosa que me parece importante aclarar, que Juan no solo era una buena persona y que ese ser buena persona no lo hacía ingenuo, era
profundamente político. Era una persona muy reflexiva, pero una persona que confiaba profundamente en lo humano, que creo que eso es lo que nos hace pedagogos, ¿no? A nosotros que trabajamos en esta dimensión, es pensar, es proyectar, es intervenir con intencionalidad en lo humano. Por eso Juan, vuelvo a insistir, sumaba, sumó en toda su historia, nos sumó a otros, me conmueve las estudiantes porque es como vernos a nosotros de jovencitos. Y cuando caminábamos por Ciudad Universitaria de aula en aula, y cuando compartíamos los materiales y cuando discutíamos los temas, siempre fue así. Quizás por momentos callado, pero con una palabra siempre iluminadora. Así que es esa parte, porque ya han dicho muchas cosas importantes que tienen que tenemos que tener el compromiso de continuar pensando, rearmando, apostando a una mirada política, a una mirada política que también implique seguir pensando en garantizar derechos y ampliar los derechos educativos y sociales. Así que creo que nos quedamos con eso. Creo que hay que celebrar la vida de Juan, porque hay mucho todavía que tenemos que recorrer, y ese es nuestro compromiso, y eso es lo que creo que quiero aportar en esta instancia. Así que nada más, muchas gracias. Me parece que una buena síntesis sería: estamos con un mate por la buena memoria del compañero y del amigo. Gracias por mantener la memoria viva. Y mientras que nosotros lo sigamos pensando, lo sigamos extrañando, lo sigamos sintiendo, Juan sigue vivo. Abrazo a todos, compañeros. Bueno, muchas, reiterarle las gracias a todos. No sé si alguien quiere intervenir, así damos cierre al conversatorio. Agradecerles a todos y cada uno por participar, por sus palabras. Creo que, como dijeron ya, este es un acto de celebración a la vida de Juan, y porque siempre va a estar presente en nuestros rumbos, en nuestro trabajo, en ir marcándonos de alguna manera el horizonte, ¿no?, que él tenía tan claro siempre. Y bueno, por mantener la memoria de Juan siempre presente. Muchas gracias a todos y cada uno. Les agradezco el tiempo y la disposición. Y la verdad que bueno, para mí esto es un acto de celebración. Muchas gracias. Un aplauso para él. Thank you.